Asimismo, fue lanzado oficialmente a través de una conferencia de prensa donde estuvo presente el gobernador, su señora esposa, la primera dama distrital, entre otras autoridades. Bueno, acá estamos con el país Jorge Pintos, párroco de la Iglesia Catedral, quien va a darnos más detalles sobre este lanzamiento oficial que se realizaba hace instantes. Así que ya le paso el retorno. Bueno, con el Y párroco también cierto. Jorge Pintos de la parroquia Virgen del Rosario, Yotopato Oviedo, tercera edición, ya está en marcha. Y Jorge Pintos, buenos días, te saluda Cristian Biancioto. Buenos días, así efectivamente, señor. Un cordial saludo también para la audiencia. Hoy con esta conferencia de prensa hemos lanzado oficialmente el proyecto de nuestro novenario, fiesta patronal, y dentro del marco de la fiesta patronal, el proyecto Yeyo Topato Oviedo. Bueno, ¿esto se pretende realizar de nuevo en la Plaza San Roque González de Santa Cruz, país? Efectivamente, el novenario va a comenzar el 27 de septiembre y la Ajá. fiesta patronal va a ser como siempre el 7 de octubre. Por la mañana tendríamos la misa y después iríamos en procesión hasta la Plaza San Roque para compartir toda la jornada con toda la ciudadanía. Y Yayotopata Oviedo ya se vuelve tradicional ente encuentro artístico, gastronómico, donde empresas, instituciones se adhieren de nuevo ya esto con una preparación con tiempo para que se pueda traducir en éxito. Así efectivamente, ya va a ser la tercera edición. Las dos primeras ediciones fueron un éxito total y prácticamente ya está institucionalizando esta actividad en nuestra querida ciudad de Coronel Oviedo, porque justamente acá en Oviedo la fiesta patronal coincide con el aniversario del distrito. Entiendo. Ahora, ¿hay apoyo de instituciones, de la municipalidad, de la gobernación, de otras instituciones para este evento? Efectivamente, tenemos el apoyo total e incondicional de la gobernación, también de la municipalidad y de otras instituciones. Y para este evento están ahí, invitadas todas las instituciones educativas de acá del distrito y también las empresas que quieran sumarse y familiares. Padre, muy buen día. Néstor Castillo le saluda. Y de las experiencias de las dos ediciones anteriores y el objetivo que siempre también es el de dar sostenimiento, entiendo que a la parroquia y al seminario menor, ¿se logra con lo que se genera y se recauda cumplir con ese cometido? Sí, el objetivo principal siempre es en la parte espiritual, el novenario y la fiesta patronal, si justamente nos sirven justamente para renovarnos espiritualmente, para fortalecer nuestra comunión con Dios, para fortalecer nuestra fraternidad dentro de la comunidad cristiana y de paso también tener esta actividad para colaborar un poquito. Siempre no llega a cubrir todos los presupuestos, ¿verdad? Todos los gastos, pero ayuda bastante. Pero el fin siempre es el compartir, no tanto el fin económico. Ajá. ¿Y se van plegando organizaciones, grupos a esta iniciativa de vuelta, padre? Efectivamente, ya tenemos el compromiso de del apoyo de la gobernación, el apoyo de la municipalidad y de algunas otras autoridades también nacionales, departamentales y municipales. País, que sea un éxito de nuevo esto y gracias por la invitación para esta conferencia de prensa. Sin duda alguna es un evento ya tradicional en Coronel Oviedo que genera espacio para las familias, diversión, buena comida, buena música y también una dinámica económica que se genera ese día. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias a usted por aceptar la invitación y por el apoyo. El padre.